Peripecias, anécdotas, afectos y amores. Las ideas, en tanto territorio imaginario, pero real, donde transcurren buena parte de las peripecias y de las razones que dan sentido a la vida de este intelectual, es Juan Brown. La política, como una forma específica en que ese intelectual escogió para hacer reales en la vida esas ideas. Y la enseñanza, que según surge de este libro y sus historias, y según sabemos quienes lo conocemos y lo acompañamos desde hace más de 3 décadas, es en Juan una verdadera pasión, reflejada en sus libros, pero aún más materialmente, diría yo, en su relación de años con sus miles de alumnos. Todo esto aparece en la autohistoria de su vida. Pero aparece algo más que tampoco está allí escrito. Es una vieja norma ética, fácil de declarar y difícil de seguir. Haz lo que debes, pase lo que pase. Y hasta donde he podido conocer a Juan, siempre se me ha presentado como ese tipo de persona que cuando decide, no, eso no se hace, entendido como sentido interior del deber y del deber hacia los demás, pues no lo hace, como si estuviera ante una barrera infranqueable, cuando en realidad esa barrera, invisible para los demás, la lleva por dentro. Esto no quiere decir un juicio que tenga cada uno un juicio infalible ante los hechos de la vida. Puede equivocarse, y la autobiografía registra muchas veces en que recuerda haberse equivocado y otras en que él no lo registra, pero el lector podría pensar que sí. Entre paréntesis, este es uno de los placeres de leer una autobiografía cuando su relato se desarrolla en territorios que uno también conoce: la izquierda mexicana, la UNAM, la facultad. Y el lector, a través del crítico que todos llevamos adentro, va dando su opinión sobre cada cosa, claro, para adentro. Pero qué bien está esto, lo mismo pensé yo, por eso me parece muy bien. Pero ¿cómo se le ocurre si yo estaba ahí y era diferente? Pues ese es el diálogo que uno lleva con una autobiografía cuando tiene la fortuna de conocer al autobiografiado y haber compartido con él mucho momento. Es parte del disfrute del libro. Muchas líneas de conversación podríamos anotar, podríamos abrir sobre este libro. Por ejemplo, cuando nos cuenta cómo su familia tuvo que escapar de Europa, no por el Atlántico, sino atravesando la Unión Soviética y Siberia por el Pacífico, y explican las extrañas y a veces ridículas razones por las cuales fue así. Si quieren saber la cosa que viene. Y cómo, por una elección al azar, sus padres tomaron el penúltimo barco que salía para México, un viejo carguero incómodo, y no el último, un modelo transatlántico que partía 5 días después, pero llegaba 5 días antes a Manzanillo y para el cual tenían pasajes. O sea, tomaron una decisión extraña, casi absurda. Pero esa decisión del padre de Juan la tenemos aquí, pero por esa decisión del padre de Juan lo tenemos aquí entre nosotros,
pues el transatlántico moderno nunca partió por conflictos diplomáticos sobrevinientes, y el penúltimo barco resultó ser el último y lo trajo a Juan y su familia. Por ejemplo, sus reflexiones y experiencias sobre la persecución antisemita en Alemania, un delirio asesino cuya profundidad masiva y cuya crueldad refinada, aquí en nuestro país, a muchos cuesta imaginar. Cuando comparan este crimen insondable del nazismo europeo con otros crímenes de guerras y de masas que otros cometen en otros tiempos y otras biografías, cada crimen y cada masacre es única, y es muy arriesgado y a veces injusto hacer comparaciones sin repudiar en lo que debe cada una de ellas. Otro ejemplo: cuando Juan, en México y no antes, decide ingresar al Partido Comunista, en el cual no tarda mucho en convertirse en comunista disidente, habiendo pasado todavía adolescente por el antifascismo natural del exilio alemán y europeo. Esto le sucedió en el Politécnico, donde Juan tuvo su formación educativa. Terminada la guerra, muchos exiliados regresaron a Europa. Juan Brown descubrió entonces que él ya había echado raíces y amores aquí, y que se sentía y era mexicano. No tardó en descubrir que, además de mexicano, como ya constaba en su carta de naturalización, se había vuelto comunista, y que, como dice el título del libro, el niño judío alemán era en adelante un comunista mexicano o un mexicano comunista, unión de dos términos que en ambos lados del Atlántico y en los dos lados del Río Bravo a no pocos todavía provoca inquietud. Podría seguir dando ejemplos de hechos y casos que dije que no iba a contar, pero estoy contando sacado de este libro. Pero aquí me detengo y solo mencionaré algunos temas políticos y educativos importantes que Juan abordó. Primero, Juan Brown entró en disidencia con la línea oficial del Partido Comunista y tomó otros caminos de la organización comunista en México, como sucedió con Campa y con tantos otros. Pero sobre todo, Juan Brown ingresó en el Movimiento de Liberación Nacional en los años 50, sin dejar de ser comunista, un movimiento cuya trascendencia en la real izquierda mexicana ha sido mucho mayor que el lapso de existencia como corriente organizada. Fue allí donde conoció a Cuauhtémoc Cárdenas y a otros compañeros con los cuales volvería a encontrarse muchos años después, al filo de los 80, cuando se fundó el PRD, en cuya fundación Juan estaba. Otro caso: Juan participó en el PRD, a comenzar por el gran acto de masa de 1988 en la UNAM, cuando aún no había PRD. Ese acto que fue determinante para el vuelco de casi toda la izquierda, y en especial de su viejo partido, el PC, hacia ese gran movimiento que venía del fondo de la historia mexicana y de su izquierda real de masas, entre otros lugares venía también del MLN. Juan narra esta su trayectoria en el PRD, que aquí ya no lo escribí, pero es una historia que siempre me causó, ¿cómo diría?, simpatía. Juan ingresó al PRD y lo tomó como un partido militante serio, y entonces fue a pagar cuotas, y lo miraron con ojos de qué planeta había llegado, y uno no va a pagar cuotas, va a ver qué saca. Y quiso pagar cuotas, pero no había dónde pagar cuotas. Entonces fue y empezó a depositar sus cuotas tercamente, lo cual debe haber provocado alguna crisis en alguien en el PRD. Algún día se cansó y no pagó más cuotas. Pues
concepto es francamente esto de si pago cuotas o no. Uno cree que el partido se mide por los grandes programas. Sí, los grandes programas son importantes, pero un partido militante de izquierda, si tiene un gran programa de hacer la revolución socialista y la expropiación de todo lo que se ponga por delante y demás, y nadie paga cuotas, sino que vive del Estado, como todos los que conozco en estos días, los institucionales, digo, pues no, así no es la cosa. Y ese partido, con perdón, no es de izquierda, aunque tenga, el PRD no tiene el programa más avanzado, pero aún aquel que tenga el programa más avanzado, y no quiero citar experiencias ni casos, porque no viene a discutir eso. Sí, los militantes no sienten la obligación de contribuir con sus cuotas, con sus fondos. Es una vieja tradición del movimiento revolucionario. Bueno, a mi juicio y al juicio de muchos otros, no es de izquierda, pues esto se mide en los hechos y no tanto en las ediciones a las grandes palabras. Pero en fin, esto es otro tema para discutir. Pero estoy saliendo con el texto, pero que a mí siempre me causó, me llamó la atención y me causaba asombro y hasta algunos otros sentimientos, la terquedad de Juan, que es terco en esto y también en otras cosas, yo voy a pagar cuotas. Y la crisis espiritual es que esto ponía a quienes tenían que recibir las cuotas y no sabían qué hacer con ellas. Ahora bien, conclusión. Juan, que cuenta su experimento de las cuotas en el partido, en la página 209 declara la siguiente frase con la cual estoy de acuerdo. A principios de 2009, el PRD es un partido oportunista dominado por grupos personalistas sin un proyecto de nación. Otro ejemplo, Juan declara, tiene importantes partes políticas este libro. Juan declara que no compartió, Juan recuerda, no declara, recuerda, que no compartió la idea de llamar a las armas cuando el fraude del 88. No faltaron compañeros que dijeron hay que llamar a las armas. Muchos lo decían de muy buena fe, esto no es posible, que toman las armas. Yo recuerdo las cartas que recibía Cuauhtémoc Cárdenas, incluso hicimos un libro con las cartas. Hay algunas muy bonitas, muy impresionantes, sobre lo que sentía el pueblo. Juntamos como 300 en este libro, de un total de 3.000. Y una carta de Michoacán, creo, decía, mi ingeniero, esto es un escándalo, aquí estamos en mi pueblo todos dispuestos a tomar las armas como en defensa del voto, como hicieron nuestros antepasados en 1910. Ahora bien, por favor, mándennos algunas, porque aquí armas no tenemos ninguna. Era una carta sincera, ¿verdad? Eran cosas que uno lo conocía mucho. Entonces, el que está al otro lado dice, es que armas no tenemos ninguna, y es que una cosa es decir, hagamos esto, y otra cosa es qué pasa si hagamos esto. No voy a entrar en esa anécdota de lo que sabíamos, qué pasaba y qué estaban esperando. Del otro lado, que a alguien se le ocurriera, son otras anécdotas para otros ámbitos. Pero era muy terrible lo que podía pasar. Si un pueblo sin armas, algún dirigente exaltado le dice, vámonos a las armas. Porque cuando Madero dijo eso, ya había introducido quién sabe cuántas cantidades de armas al país. Y además todo el mundo andaba armado porque era México en 1910. Hoy también todo el mundo anda armado, pero los únicos que están levantados en armas son los narcos. Son los que andan armados. Vuelvo a este llamado a las armas y me recuerdo una frase que aprendí de los anarquistas italianos. Los que aman la guerra es porque nunca han visto ninguna. Y Juan, obviamente, no ama. Otra cosa es que se quedaron las armas por el modo. Luego,
Juan registra en su libro, tiene muchos pasajes políticos importantes. Juan registra en su libro dobla de fraudes. El fraude de 1988 y el fraude del 2006. Pero también tiene su disenso con el plantón, al cual lo llama, lo ve como un desfogue. Lo comprende, pero lo ve como dice textualmente, desfogue, tal vez necesario, pero no como una alternativa política. Y también tiene sus reservas sobre la validez de resoluciones que se toman a mano alzada en una plaza llena sin que haya una discusión previa. Evidentemente la discusión en la educación en el movimiento comunista, no el de las plazas llenas de Praga, ¿no? En el movimiento comunista que discutía errores, defectos, triunfos, programas, es una discusión en la cual no había los mítines a mano alzada, no había el voto a mano alzada. Había el voto en la asamblea, en la célula, en el comité de barrio, que puede discutir y reflexionar, yo sé por qué voto. Entonces, con la desconfianza o la distancia que le da la experiencia, Juan dice muy sencillamente, sin armar ningún conflicto, porque no me parece eso de que se diga estamos todos de acuerdo y 100.000 personas en una plaza alzan la mano. ¿Qué sucede en muchas partes? No solamente aquí, pero eso es otro tipo de política, no es la política de la izquierda, ni socialista, ni marxista, ni comunista, ni anarquista. Juan, por otra parte, registro, recibe con apoyo la aparición del STLN, no deja pasar este acontecimiento de indígenas que se rebelan. No está discutiendo cuáles son el programa, no recuerdo qué opine sobre eso, pero sí registra que son comunidades indígenas que bajo la designación del ejército zapatista, pues se rebelan. Y su tradición y su alimenta del comunista, pues hace que esto le llame la atención. Pero eso sí no es que alguien los llamó a las armas. Se organizaron mucho tiempo antes de arriesgar la vida y la vida sobre todo de sus pueblos y de su familia. Y cuando llegaba la hora de negociar sin ceder para parar la guerra, porque nadie ama la guerra, también supieron hacerlo. Entonces, también yo registro estas opiniones de Juan Ron, que las veo como producto de la reflexión y como producto de una experiencia de vida. Si este libro hubiera sido escrito a los 40 años, yo creo que hubiera sido también muy interesante, pero no habría sido el mismo. Y a los 60 años, tal vez más interesante, pero tampoco el mismo. Y ahora que ya pasamos los 80, Juan, pues otras cosas parecen sin que uno haya cambiado demasiado por desgracia. Bueno, no quiero, sin embargo, dejar de mencionar que este libro tan personal tiene nutridas reflexiones y anécdotas sobre la vida y el trabajo en nuestra facultad, en la docencia y la administración, campo donde la capacidad de Juan Brom todos hemos visto desplegarse. Salud, entonces, doctor y compañero Juan Brom, y que su autobiografía navegue con vientos favorables en estos tiempos mexicanos tan llenos de tormentas.